hoy queremos hablar de un tema muy controvertido y un tema que ha evolucionado mucho en la historia de la humanidad y que ha llegado hasta nuestros días. Un tema que ha sido muy utilizado en un sentido y en el otro, de acuerdo a intereses, de acuerdo a criterios, de acuerdo a ideologías, y que nos parece importante tocar hoy en las condiciones de nuestro país, en la actualidad nuestra nacional. Y es el tema de la soberanía. Es decir, la palabra soberanía ha tenido muchas implicaciones en la historia de la humanidad y queremos precisamente tocar hoy ese tema desde su aparición en la historia humana hasta a nuestros días. Por supuesto, un recorrido a vuelo de pájaro, porque no podemos precisar los detalles uno por uno. La historia es compleja y es larga y el tiempo no es cualquiera. Por lo tanto, vamos a tratar de explicarnos de cierta manera y que comprendamos qué significa la soberanía y qué importancia tiene hoy en la historia de nuestro país. Así las cosas, vamos a tocar la soberanía en estos dos aspectos, en su concepto y en su evolución. Y para ello, vamos a empezar con la consideración que los romanos tuvieron de la soberanía. ¿Cómo interpretaban ellos que era la soberanía? Bien, la aparición de los estados modernos, donde la soberanía va a tomar una nueva dimensión, va a tomar un nuevo contenido. El derecho divino de los reyes, ¿por qué los reyes se consideraron soberanos en su momento? ¿A partir de qué criterios? Los primeros teorizadores sobre el concepto de la soberanía, en este caso Bodino y Thomas Hobbes, para después pasar al siglo de las luces, cómo ahí volvió a cambiar el concepto de la soberanía en una nueva proyección, cómo los iluministas franceses incidieron sobre la concepción de lo que debía entenderse por soberanía y los distintos aspectos de la soberanía, que ha imperado hasta hoy, si la soberanía nacional o la soberanía popular. Las enseñanzas que se derivan de todo esto en el siglo XX y el concepto relativamente nuevo y que tiene que ver, porque choca de alguna manera con la soberanía, que es lo que se llama el derecho internacional público a la intervención humanitaria. Así las cosas, vamos a empezar con el primer aspecto, la soberanía a la romana, o como la entendieron los romanos. Como es sabido, el Imperio Romano es de larga data, una formación socioeconómica que tuvo casi 700 años de existencia y que se caracterizó porque comenzó siendo una pequeña ciudad-estado y se fue ampliando grandemente hasta llegar casi a dominar al mundo conocido de la época. Para los romanos existía un derecho que era un derecho eminentemente político, separado de lo que pudiera ser una concepción religiosa o una concepción puramente económica, donde ellos entendían que este concepto debía prevalecer, y así lo hicieron prevalecer en el mundo que ellos llegaron a dominar. Como se sabe también, por ejemplo, en Egipto, los egipcios tenían una concepción del poder muy muy ligada a no solamente a la concepción política pura, sino también a la concepción religiosa. Bien, y a la concepción económica. ¿Por qué así? Porque en Egipto el territorio, prácticamente todo el territorio, pertenecía al faraón, y el faraón en sí mismo era como un dios en la tierra, de tal manera que tenía todos estos atributos, o sea, el control político, el control económico y el control religioso. Es decir, que habían estos tres conceptos o estos tres poderes, porque en definitiva la religión pues, lo fue de hecho un poder, lo fue también el problema económico, siempre ha sido un poder, bueno, y el factor político. Pero en Roma, los romanos trataron de que, o por lo menos se proyectaron así, de que el factor o el elemento político estuviera separado del elemento económico y del elemento puramente religioso. En Grecia, sin embargo, las cosas son diferentes. En Grecia existió también un poder político, pero un poder
muy muy ligado a la mitología, el griego era muy pegado a la cuestión religiosa, y este poder tuvo una implicación grande con el problema de la religión en Grecia, no así, repito, en Roma. Bien, el concepto de imperium es precisamente eso, ese poder desligado de estas otras dos concepciones, religión y economía, y que en Roma es lo que prevalece en la concepción romana de lo que era el poder en sentido amplio. La historia nos dice que Roma tuvo una forma muy peculiar de dominar que ya ha generado muchos comentarios favorables entre los historiadores. Se dice que Roma, cuando lograba someter a algún pueblo a su vasallaje, pues este pueblo, los romanos le permitían ciertas libertades. Los romanos no eran un pueblo que se inmiscuyera en las cuestiones propias de ese pueblo que ellos llegaron a dominar, y sí se contentaban con que este pueblo tuviera cierta autonomía siempre que pagara a Roma una tributación, ¿verdad? Y que se plegara a los designios de Roma, que era en definitiva el poder que estaba por encima. La dominación romana se caracterizó por eso y porque los romanos fueron bastante consecuentes con esta idea. Cuando dos pueblos sometidos a Roma tenían conflicto, entonces estos pueblos estaban obligados a llamar a la metrópoli, al poder romano, que era como una especie de mediador, ¿verdad?, entre los dos pueblos, y resolvía el problema siempre que las cosas se mantuvieran de esa manera, es decir, bajo la protección y bajo la dirección romana. Así, el Imperio Romano sirvió como un conjunto de pueblos, ¿verdad?, bajo la dirección de Roma, pero que gozaban de cierta autonomía, siempre que, repito, cumplieran las prescripciones que los romanos les imponían por ser sus conquistadores, sus dominadores. Bien. Los romanos también fueron muy inteligentes en el sentido de que estos pueblos que ellos dominaban, a las élites de estos pueblos, ellos las traían a Roma para enseñarles cómo era la Pax, la Paz Romana, y para un poco que lograr que estos líderes locales que dirigían pueblos, que eran líderes de pueblos sometidos a Roma, un poco que se identificaran con la política romana, cómo los romanos hacían las cosas, que entendieran la paz romana como una forma de lograr un acercamiento más, yo diría, próximo entre la dominación romana y estos pueblos en sí y estos dirigentes de estos países. Eso eran traídos como una especie de curso o seminarios a Roma para que conocieran cómo Roma expandía la paz romana siempre sobre la base de la dominación de sus regiones, porque eso era una condición sine qua non. Para Roma, los que, aún teniendo un conocimiento, digamos, para la época reconocido, los que para Roma no eran súbditos porque se negaban a someterse a la dominación romana, los que para Roma se resistían a pagar tributos a ella, pues Roma siempre le dio a esta gente la concepción de bárbaros, eso eran los bárbaros. O sea, la gente que no se sometía, que protestaba o que se defendía de la dominación romana. Entonces, entre los pueblos sometidos y Roma hubo una cierta imbricación que hasta un punto estaba dado porque en cada uno de estos lugares Roma tenía una especie de un representante, ¿verdad? Era un delegado romano en cada uno de estos países, que era como una especie de gobernador, ¿verdad?, que era el que dirigía las cuestiones y a los cuales los lugareños estaban sometidos. ¿Bien? Para estas personas, hay que recordar, repito, que el Imperio Romano se extendió enormemente, para estas personas que vivían en la Galia Romana o en las orillas del Mar Negro o cualquiera de estos lugares, Roma quedaba muy lejos, extremadamente lejos. Pero había un personaje romano que estaba ahí presente. Y para estas personas, el sometimiento de ellos era, evidentemente, a este personaje romano que estaba en su territorio. El emperador de Roma quedaba muy lejos, pero lo que sí quedaba claro para estas personas es que el sometimiento de ellos a este personaje romano que vivía ahí, que estaba en ese lugar, no era el reconocimiento a la soberanía absoluta. Este señor tenía por encima a otra persona que evidentemente él respondía a ese otro y que era el soberano romano, el emperador de Roma, ¿verdad?, al cual él debía sometimiento. Pero lo que sí quedaba claro para los lugareños era que esta persona que estaba en Roma
tenía un poder por encima del cual no había otro. O sea, este era el emperador, este era el gran dirigente de Roma, el gran líder de Roma. Y toda esta gente que estaba en los lugares solamente eran subordinados, tributados a este señor que era el que dirigía. Entonces había en el mundo, y empezó a quedar claro, sí, que existía un poder, y un poder no superado por ningún otro poder. Y ese poder que estaba por encima de todo, los romanos le llamaron superanitas. El término que se usaba en la lengua romana, en la lengua latina. Entonces, superanitas era lo que hoy pudiéramos decir la soberanía. Y se entendía por soberanía, y se entiende todavía hasta hoy, un poder por encima del cual no existe otro. Un poder que es el poder supremo, ¿verdad? Y que solo se subordina a sí mismo, ¿bien? Y que subordina todo lo que le queda por abajo, pero no tiene nada por encima, es el poder mayor. Ese era el poder de la soberanía de los romanos. Y ese es el concepto, ¿verdad? Que, bueno, ha llegado hasta los poderes. El Imperio Romano, como ustedes saben, duró 700 años. El Imperio Romano fue dividido entre el Imperio del Oriente y el Imperio del Occidente, ¿verdad? Pero el Imperio del Oriente duró mucho más que el Imperio del Occidente. Pero una vez que el Imperio de Occidente cae, en Europa se dan una serie de condiciones donde tienen lugar unos conflictos que no es el caso analizar ahora porque nos llevaría demasiado tiempo, pero es un conflicto donde el Sacro Imperio, o sea, la religión, quiere imponerse en ocasiones por encima de los líderes locales o de los dirigentes locales. Y esto trae una serie de conflictos en los distintos países que ya no estaban sometidos a Roma, que eran países un poco independientes. Empezaron a aparecer los países en la concepción que hoy tenemos, y tiene lugar algo que ustedes deben conocer, deben recordar de la historia, que es lo que se llamó las guerras de religión en Europa. Bien, y esta guerra de religión surge cuando en Alemania una persona, que un monje, un sacerdote católico, ¿verdad?, Martín Lutero, cuestiona al Papa, cuestiona a la religión católica, y se establece una pugna tremenda que da lugar al final, a la larga, después de infinitos conflictos, a lo que se conoce en la historia como la Reforma Luterana. Es decir, y aparecen entonces las primeras iglesias protestantes, que es como se llama. ¿Bien? Y esto da lugar a infinidad de conflictos, porque en un mismo país podía existir dualidad, o sea, un grupo enorme de ciudadanos que apoyaba la religión católica y otros que de alguna forma apoyaban o practicaban la religión protestante. Y esto da lugar a lo que se llama la guerra de religión, y esto originó conflictos de todo tipo. Una guerra que duró 80 años entre España y los Países Bajos, una guerra que duró 30 años en Alemania por este tipo de conflictos, y al final, después de infinitos sufrimientos, de daños, de muertes de miles y de millones de personas, los países que emergían en este momento en Europa deciden reunirse y dicen, vamos a firmar la paz, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a parar esto de alguna manera. Y deciden reunirse en un lugar, ¿verdad?, que en un lugar para ellos llegar a acordar esto y pararle el conflicto. Y se reúne en un lugar llamado Westfalia. Y allí los países deciden, bueno, tenemos que parar la guerra, tenemos que llegar a acuerdos. Hay problemas con la religión, hay problemas entre los países, hay problemas de tipo político. ¿Qué vamos a hacer? Y los países se reúnen para decidir una serie de cosas que se recogen en lo que se va a llamar el Tratado de Westfalia, donde se va a determinar, por ejemplo, cuál es la religión que va a imperar en este país, y cuál en esta otra, y cuál en esta otra, y así sucesivamente. Se establece entonces un nuevo orden. Bien, la religión que va a imperar en un país es la religión del rey. Si el rey es católico, el país es católico. Si el rey es protestante, el país es protestante. Bien, eso es una de las cosas que se establece un nuevo orden. No va a haber una pugna, no, hay que poner orden aquí, y por lo tanto la religión va a ser la de la persona que rige los destinos del país. Y eso es lo que se llama el nuevo orden europeo. ¿Sí? Y el nuevo orden europeo, entre otras cosas, tiene un precepto que va a marcar el desarrollo futuro de los países en el mundo entero. Integridad territorial. Es decir, hay un territorio para cada país que debe quedar bien formulado. Bien, el territorio de España es este,
Y los límites son estos, y el territorio de Francia es este, y el territorio. Y se decide entonces un elemento básico de lo que va a ser la soberanía futura. Un territorio que tiene que tener el país en cuestión. El país que no tiene un territorio no es un país. ¿Ok? Eso es un elemento básico que se debe tener, y ahí se decide en Westfalia. Y se ponen de acuerdo en los límites, porque en aquella época los límites de los países no estaban muy claros. ¿Bien? Había mucho movimiento de gente que cruzaba la frontera, que en fin, había una frontera tampoco definida, clara, precisa. Y entonces, esto es un elemento básico. La integridad territorial que debe existir. Bien. La soberanía nacional. ¿Qué cosa es la soberanía nacional? Bueno, ese poder de que hablamos. ¿Ya? Bien. ¿Qué es el poder superior del Estado por encima del cual nadie puede pasar? Ni otros estados pueden venir acá porque este es un país que tiene soberanía. Y la soberanía implica un poder central que es el que dirige en el orden interior la nación y la representa hacia el orden exterior. ¿Bien? O sea, tiene una dualidad de orden interno y una dualidad de orden externo. En el orden interno mandan los que tienen la soberanía y representan al país porque tienen esa soberanía ante el exterior, al resto de los países. ¿Bien? Y ese es algo, por encima de ese poder no hay ninguno. ¿Bien? Los estados son iguales a partir de ese momento, de los acuerdos de Westfalia. Es decir, no importa el tamaño, no importa la fuerza, no importa el ejército que tenga, hay igualdad en el plazo. Somos iguales desde el punto de vista que somos estados, independientemente de la población, del territorio, pero hay igualdad en ese sentido. Y todos tenemos estas tres características: una integridad territorial, una soberanía nacional y el concepto de igualdad que se va a respetar entre toda la nación. La religión del Estado, ya dijimos lo que era, es la del rey, o de la persona que dirige, el monarca, como quiera llamarse en ese momento. Y triunfa entonces un concepto que había manejado, que estuvo manejando bastante tiempo, Nicolás Maquiavelo, que era la razón de Estado. Es decir, el Estado tenía derecho a hacer lo que creyese pertinente dentro de su territorio e incluso desde el punto de vista de engrandecer el Estado al frente, o sea, de frente al resto de los países. El Estado tenía derecho a tomar sus decisiones propias y a no ser tan, digamos, tan moralista como había sido hasta ese entonces, o como la antigüedad había precisado que hubiese ciertas normas de moral. El Estado un poco que se independizó de eso. La razón de Estado le permitía entonces a partir de ahí al Estado hacer determinadas cosas que no se habían considerado muy morales hasta entonces, pero que a partir de ahí eran razón de Estado y el Estado tenía derecho a hacer determinadas cosas. Bien. Y un principio que ellos establecieron muy muy importante, que ha tenido la trascendencia en el tiempo, hasta aquí, hasta este momento, es la no injerencia. Es decir, ningún Estado soberano en su territorio puede intervenir en los problemas de otro Estado soberano también en su territorio. Es decir, no se permite la injerencia en los asuntos internos de los países. ¿Eh? De tal manera que en un país, el Estado, el gobierno, puede hacer lo que él entiende pertinente. Siempre se va a suponer que va a ser en bien del pueblo, en bien de las necesidades, en un acuerdo mutuo con su población, pero no hay injerencia interna. No se tolera la injerencia en los asuntos internos de los países. Y esto da lugar a la aparición de los estados modernos, como los conocemos ahora, con estos principios, con estas características, que son las que van a primar desde Westfalia hasta bastante acá. Hasta bastante acá de nosotros. Ahora, en esta época tiene lugar lo que se llama la aparición de reyes en los distintos países. Recuerden que en esta época feudal existe, ¿verdad?, lo que se conoce como el reinado omnipotente de muchos reyes, y este reinado de los reyes está dado por determinadas características. Primero, porque se supone que el rey es una persona carismática, es una persona que las multitudes reconocen, es una persona que tiene una historia ante su país, ¿verdad?, que forma su carisma en sentido general. Por otro lado, los reyes se apoyan ellos mismos en lo que ellos llaman el derecho divino que ellos tienen, los reyes. Y ellos dicen que las escrituras, las sagradas escrituras,
garantiza precisamente eso, que se habla en las escrituras de que Dios entrega el poder al soberano, que los reyes en la tierra son como especie de lugartenientes de Dios, ¿verdad? Y que cumplen un mandato divino. Hay por ahí en la Biblia algún lugar donde se habla de esto, de que bueno, Dios le ha entregado al César, al rey, ¿verdad?, un determinado privilegio para eso, ¿sí? Entonces, esto lleva a los reyes a decir, como una vez dijo Luis XIV, bueno, si yo tengo ese poder, si yo, por la gracia de Dios, yo estoy impuesto a eso, entonces el Estado soy yo. Es una frase muy de humanidad, ¿verdad? De hacer más. O sea, el Estado soy yo, y yo, bueno, yo soy el soberano, ¿sí? Después vamos a ver a un personaje que escribió lo que se llama así, los seis libros de la República, de Bodino. En esos seis libros, Bodino explica por qué él apoya que en el Estado el soberano debe ser el rey. O sea, la persona que decide todo, que es el rey todopoderoso, ¿verdad? Aunque debe respetar las escrituras, y aunque debe tener una comunidad con su pueblo, aunque debe actuar en detrimento de sus ciudadanos, pero de todas formas es el soberano, es la figura suprema. Bodino, este señor que estamos viendo ahora, en ese libro dice que Dios es el fundamento de la razón humana. O sea, él considera que Dios es el que ha dado a hacer la razón, ¿sí?, y que el Estado está libre de toda subordinación. Es decir, está diciendo que el Estado es todopoderoso, ¿sí?, y que por lo tanto el rey que representa al Estado, pues, tiene el poder supremo de la nación, ¿sí? Y la potestad que tiene el Estado y que tiene él como el rey es esta: promulgar leyes, anular costumbres, declarar la guerra, negociar la paz. Es decir, es una persona que tiene un poder muy amplio de hacer cosas, ¿bien? ¿Ven? Y existen, dicen, distintas formas de gobierno según donde se encuentra la soberanía. Si es en la democracia, ¿verdad?, habrá una forma de gobierno. Si es en la aristocracia, habrá otra. Y si es en la monarquía, habrá otra. Pero quien ostenta el poder debe ser obedecido por todos, sin discusión. O sea, ese es el criterio que es Bodino. Por supuesto, los reyes, los emperadores de aquella época acogieron muy bien esta política, le dieron una amplia difusión. Porque él estaba sencillamente apoyando precisamente esa concepción. ¿Bien? Hay otro teorizador que es Thomas Hobbes, este todavía más fuerte que Bodino, apoya toda esta cuestión en un libro que se llama Leviatán, libro muy famoso del medioevo, donde él plantea, entre otras cosas, porque él es el teórico por excelencia del absolutismo, del poder absoluto del soberano, él proclama muchas cosas. Dice, por ejemplo, que la soberanía se crea sobre un pacto ficticio entre la población y el soberano. Pero es un pacto, pero no es un pacto de lo real, es un pacto ficticio. Bien, el Leviatán, bueno, es su obra maestra, ¿sí? Su pensamiento se marca en el materialismo mecanicista. Él es una persona que considera que todo efecto es producto de una causa necesaria. Las cosas no pasan por gusto, tiene que haber una razón siempre delante de esto, es uno de sus criterios, ¿eh? La figura del poder debe existir porque los hombres, dice él, son enemigos naturales del hombre. ¿Bien? El hombre es el lobo del hombre, por decirlo de alguna manera. La gente no se lleva bien, la gente va a estar siempre en conflicto. Y es necesario que haya un poder en la sociedad que organice eso, que haga que la gente se respete entre sí y que permita la convivencia social. De no existir ese poder, el hombre viviría en un estado de naturaleza, en un conflicto constante consigo mismo, y no habría avance social, no habría progreso, habría una guerra permanente. Por lo tanto, hace falta una persona que, a la fuerza, si es necesario, imponga un estado, llevadero entre los hombres, para que la sociedad pueda desarrollarse y pueda vivir en común, en paz. Él considera que eso es necesario y que ese poder debe ser el rey. Y el rey, por lo tanto, debe ser el soberano, ¿verdad?, que pueda hacer ese tipo de cosas. Bien. Él dice que el orden social es un conjunto por el cual los hombres renuncian a ser naturalmente libres. Si hay que subordinarse a un soberano y hay que hacer lo que el soberano diga, hay un poco que, de entrega de la libertad personal, ¿sí? Porque si vamos a hacer lo que el soberano dice, entonces ya nuestra propia libertad personal se ve un poco restringida con eso. ¿Bien? Ya el hombre no tiene la libertad absoluta del estado de naturaleza, cuando el hombre vivía en la selva. Dice que el hombre no es un animal social y que por lo tanto debe ser obligado a vivir en sociedad con el soberano. ¿Bien? Tiene que renunciar al derecho natural, lo que hablábamos ahorita. Es decir, el derecho natural, sabemos lo que es, ya vimos lo que significa.
Pero él considera que si hay un rey que va a poner orden, la persona tiene que un poco que renunciar a sus derechos naturales y someterse a ese orden, a esa prescripción que considera el rey que debe, son las que sean vigentes, ¿verdad? Bien. Todo este proceso de los reyes, que van a ir convirtiendo a los reyes cada vez en seres más absolutos, van a ir absolutizando el poder del rey, va a desembocar en definitiva en un problema conflictual muy grande en Europa, porque a medida que pasa el tiempo, los años, los reyes se van absolutizando cada vez más, y esto da lugar a un movimiento que se llama el Iluminismo, o el siglo de la luz. Es decir, surge en primer lugar en Francia, que en otros lugares también tiene lugar, un grupo de personas que considera que ellos han llegado a un grado de sometimiento tal que es contraria a la razón humana. O sea que evidentemente la razón humana está chocando con una serie de cosas que están impuestas por el soberano, por el rey, con el cual ellos consideran que no deben comulgar. Y entonces se origina lo que se llama la enciclopedia, o sea, un tratado donde se cuestiona todo. Ellos cuestionan el poder del rey, cuestionan la ciencia de ese momento, cuestionan la cultura que está imperando, cuestionan el desarrollo social que se ha logrado, cuestionan absolutamente todo. Y originan en la población un deslumbramiento por cosas que la gente comienza a ver desde otra óptica, ¿verdad? Con crítica, con observación. También tiene lugar en ese momento un desarrollo muy grande de la electricidad, hay descubrimientos, hay una serie de en el campo de la propia economía, en el campo de la física, las leyes de Newton, o sea, aparecen una serie de cosas que hacen que la gente comienza a cambiar su manera de pensar. Bueno, la situación en que estamos viviendo no nos conviene, no estamos de acuerdo con eso. Y se origina un movimiento ahí grande, muy fuerte, que va a desembocar en algo que ustedes conocen perfectamente bien, que es lo que se llama la Gran Revolución Francesa. ¿Bien? La Gran Revolución Francesa origina la caída de los reyes en Francia y la ejecución de Luis XVI, que era el rey de, en ese momento que estaba en el poder, y de su esposa María Antonieta y de los hijos. O sea, ahí muere prácticamente todo el mundo. Y bueno, tiene lugar la toma de la Bastilla, que es el principio de la Revolución Francesa y de todo eso. Aquí, en este momento en que estamos hablando, aparece un gran iluminista, ¿verdad? Que es francés, muy conocido, muy citado por muchísima gente. Este señor se cita en la historia de Max Soberán, con nombre y apellido, Juan Jacobo Rousseau, y donde él teoriza sobre lo que él considera que es la evolución del concepto de soberanía. Ya no estamos en la época medieval, ya no estamos en la época romana, ha pasado muchísimo tiempo, ya pasó lo de Westfalia. Hemos vivido toda esta historia de los reyes y ahora estamos en un punto donde hay una revolución y que está cuestionando toda una serie de cosas, ¿verdad? Y este señor, entre otras cosas, dice que la relación pueblo-gobierno obedece a un contrato. Es decir, para Rousseau, en los tiempos prehistóricos, el hombre vivía en un estado de naturaleza. Es decir, imagínense el hombre en África, en taparrabos, cuando no había ninguna división geográfica, nada de eso, el hombre era totalmente libre, se podía mover completamente, vivía de la caza, de la pesca, totalmente. Y estaba en un estado de, como que se llama así, de estado de naturaleza. El hombre no vivía en sociedad, vivía quizás con uno o dos gente, con una mujer, quizás sus hijos, pero se movía constantemente. Pero el estado de naturaleza le daba al hombre una libertad total, pero al mismo tiempo un peligro total, el peligro de los otros hombres. Cuando Colón llegó a Cuba, los taínos le dijeron, el problema es que aquí vienen los caribes, ¿sí? Eran los guerreros estos de las lucayas, de las damas, eran muy agresivos, y ¿sí? Venían y se llevaban a las mujeres, cogían a los, se llevaban a los cultivos, ¿sí? Entonces evidentemente había que defenderse de alguna manera de eso. Y se plantea Rousseau y plantean los historiadores que están en esta tónica del contrato social, que los hombres deciden un día reunirse y ponerse de acuerdo para vivir en grupo y defenderse en grupo de las agresiones que pudieran venir de fuera, porque no es lo mismo el individuo solo que el individuo en un grupo. Bien. Pero para vivir en grupo y para vivir en sociedad, precisamente estamos hablando de lo difícil que podía resultar, según otros historiadores, Tomás Hobbes y Modino, que era gente para vivir en los problemas. ¿Qué deciden los hombres?
Los hombres decían, bueno, para vivir en sociedad necesitamos alguien que ponga orden aquí adentro. ¿Bien? Y para que alguien ponga orden aquí adentro, nosotros tenemos que decidir entre este mismo grupo quiénes son las personas que se van a dedicar a establecer un orden y que debemos obedecer a ese orden. Entonces se decide así que hay unas personas que dirijan. Y ahí es cuando comienza a aparecer el gobierno, la dirección. ¿Bien? Pero esas personas van a dirigir porque nosotros le dijimos que gobernara. Nosotros le entregamos al pueblo y lo elegimos, son ustedes. Y vamos a hacer un pacto de subordinación, que es que vamos a obedecer las decisiones que ustedes tomen con relación a nosotros. Pero, y es donde viene este concepto del contrato, el pacto social, ustedes van a dirigir y nosotros vamos a obedecer mientras nosotros entendamos, como mayoría que lo cogimos ustedes y le dimos el poder, ustedes están respondiendo a los intereses y a las decisiones que se tomaron aquí y que por eso se les entregó el poder. Si ustedes no responden a eso, nosotros, que fuimos los que lo escogimos, tenemos el derecho a quitarlos. ¿Bien? Entonces, vamos a establecer un pacto social. Mientras ustedes dirijan en correspondencia con los intereses que nosotros tenemos, nosotros creemos que debe ser, ustedes gobernarán. Cuando nosotros creamos que ustedes no responden a esos intereses nuestros, nosotros tenemos el derecho a retirarles el poder. ¿Bien? Y esto es el concepto del contrato o pacto social que la Revolución Francesa esgrime para decirle al rey, no, espérate, no hay tal derecho divino que te dio Dios. Lo que hay es un pacto social que los hombres iniciales establecieron. Estamos hablando de términos teóricos, ¿sí? Que los hombres establecieron. Y sobre la base de ese pacto social, si tú no respondes a los intereses nuestros, nosotros tenemos el derecho a retirarte esto. Porque el derecho de soberanía no está en que Dios te lo haya dado, está en que ese te lo dimos nosotros, el pueblo que te lo entregamos, ese derecho. Bien, pero el soberano seguimos siendo nosotros. Tú tienes un poder delegado. Nosotros tenemos delegado un poder que tú vas a sostener y que tú vas a representar dentro y fuera como soberano por un poder de delegación. Pero ustedes que son abogados saben que el poder se delega y se retira. ¿Sí? Yo te puedo nombrar mi representante hoy y mañana decirte que no. Que yo no quiero que tú sigas siendo mi representante. ¿Verdad? Eso es totalmente lícito. ¿Bien? Entonces ahí se establece una nueva concepción. La soberanía no la entrega a Dios. La soberanía la dan los hombres. Y como los hombres la dan, los hombres la pueden retirar. ¿Bien? Entonces esa es la concepción que lleva a la Revolución Francesa a decirle al rey que vamos a guillotinar porque tú evidentemente has llevado su límite contra nosotros y nosotros te estamos retirando el poder soberano y es más, te vamos a llevar a juicio y te vamos a llevar a límite. Y esa concepción es este uno de los teóricos de ese criterio, ¿bien? Juan Jacobo Rousseau. ¿Bien? Rousseau dice que entonces el pueblo debe dirigir o debe gobernarse por la voluntad general, la voluntad de todos, es la que debe primar. ¿Qué queremos todos? ¿Bien? O por lo menos, ¿qué quiere la inmensa mayoría? Y esa inmensa mayoría es la voluntad general, que los que estén al frente de la dirección, con ese poder delegado, tienen que respetar y tienen que cumplir. Bueno, así las cosas, para Rousseau, la soberanía se equipara a la suma de las voluntades individuales. Es decir, la soberanía es eso, las voluntades individuales sumadas, eso hace la soberanía. ¿Bien? Y por lo tanto, si está diciendo que son las voluntades sumadas, se está refiriendo a la voluntad popular, ¿verdad? A la voluntad de la gente. Entonces, para Rousseau, la soberanía es una, la del pueblo. El pueblo es el que es soberano. Porque el pueblo, a través del contrato social, es el que entrega o quita, o da o pone el poder. Por lo tanto, la soberanía para Rousseau va a radicar en el pueblo. ¿Bien? Y así lo hace saber en su libro, El Contrato Social. Y para Rousseau, la importancia que tiene esto es que de lo que se trata es de proteger con la fuerza común a cada uno de los miembros integrantes de ese equipo o de ese grupo soberano. ¿Bien? Es decir, entonces la persona tiene una dualidad aquí. Forma parte del grupo soberano, o sea, tiene una parte de la soberanía que la pone en el grupo. Es decir, si pudiéramos picar la soberanía en pedazos, a cada cual le tocaría una parte. Pero esa soberanía nosotros la ponemos en el contexto, en el grupo. ¿Bien? Lo ponemos. Y por lo tanto el individuo tiene una parte de la soberanía
que la da, que contribuye con ella a la comunidad, pero al mismo tiempo la comunidad gobierna las decisiones del individuo. O sea, se es soberano y se es súbdito al mismo tiempo. Soberano porque se tiene parte de la soberanía y súbdito porque se cumple la voluntad de la mayoría en cada una de las personas que integran esa agrupación humana. En ese sentido, entonces se habla del individuo como soberano y como súbdito. Para Rousseau, todo gobierno legítimo tiene que ser republicano, porque en las repúblicas es donde existe mayor consenso y mayor libertad de expresión, mayor libertad de criterio. Y el origen de la soberanía para él está en la deliberación pública, en la opinión de la inmensa mayoría. Ahí está la soberanía. Siempre hablando en términos del pueblo. El pueblo es el soberano. Y para Rousseau, bueno, plantea también en el contrato social que las leyes no son legítimas si no hay un respeto del bien común. Porque supuestamente la entrega del poder se hace para que la gente que dirige precisamente haga cumplir el bien común, ¿verdad? Trabaja en favor de ese bien común, de esa comunidad, del bien total de las personas que integran a la soberanía. Ahora, todo eso está muy bien, teóricamente hablando. Pero ¿cuáles son las enseñanzas del siglo XX? Es decir, muchos países siguen considerando que la soberanía radica en el gobierno. El gobierno es el que decide y el que quita y pone a su actor. Pero el gobierno se apoya en el concepto de soberano, pero se apoya también en el concepto de la no injerencia en los asuntos internos. Es decir, supuestamente el resto de los países no puede intervenir ni puede hacer nada porque tú eres soberano allá, yo soy soberano aquí. Y lo que yo haga en mi casa es un problema mío. El hecho de que tú vivas al frente no te da derecho a intervenir. Haga yo lo que haga en mi asunto interno. Pero la experiencia de la humanidad en el siglo XX dice que evidentemente eso no puede ser tan así, ¿verdad? Por las cosas que vamos a ver, que ustedes conocen perfectamente. El señor decía que era soberano y que nadie tenía derecho a intervenir en sus asuntos. Pero el señor que decía soberano no reparó en decirle a Austria, ven para acá, y cogerse el país completo, que era soberano, porque Austria era un país soberano. ¿Bien? Y después decirle a los checos, toda esta parte de tu territorio, el sudeste checoslovaco, que es mío, y quitárselo a los checos. Y decirle a los polacos, tú también para acá. ¿Sí? Y en Polonia sí pasa una cosa bastante que aquí no se habla nada, nada se habla de eso, pero en Polonia hay una cosa que no sé si ustedes lo vamos a hablar, ustedes lo sepan. Polonia fue una decisión, un pacto que firmaron Molotov y Ribbentrop en Moscú para picarse Polonia a la mitad. ¿Bien? Y entonces cuando los alemanes entran en Polonia, por un lado, los rusos entran por otro, hasta que se encuentran las fuerzas de uno y otro, y Polonia queda dividida en dos, desapareció como un país, Polonia, por eso lo dividieron. Y muchísima gente prosoviética y comunista en el mundo europeo se escandalizaron con aquello, contra Stalin. Y era comunista, y lo dijeron abiertamente, que eso es inadmisible, sin embargo ocurrió. Pero no contento con eso, este señor, a 15.000 oficiales polacos los fusiló en el bosque de Katyn. Y Gorbachev, Mikhail Gorbachev, fue con este documento y se lo dio a los polacos y le pidió perdón a los polacos por eso que habían hecho. Eso aquí no se habló una palabra de eso. Pero eso está y todo eso, el mundo entero vio eso. ¿Eh? Porque Gorbachev le llevó la orden firmada por Stalin del fusilamiento de 15.000 oficiales polacos hechos prisioneros por los rusos. Pero fusilaron en el bosque de Katyn, el bosque de Katyn. Hoy por hoy es un lugar sagrado. Un lugar sagrado, como no. Entonces, bueno, eso de la matanza colectiva que estaba aquí, lo que hicieron los Khmer Rojos de Kampuchea. Lo interesante de esto es que cuando los americanos bombardearon Vietnam,
Se forma un gran escándalo, que yo tengo, yo creo que tiene razón. O sea, los americanos no tenían casi nada en guerra. Ellos ahí tenían que, y les salió mal el tiro, tuvieron que al final irse. Ok, estoy de acuerdo. Pero cuando los rusos entran en Afganistán, entonces, cuando los Khmer Rojos matan a 1 millón de personas, porque los Khmer Rojos en Capuchea, ¿qué decidieron? Hay que volver a la época del el feudalismo, que era mucho mejor. Toda la gente que vive en las ciudades, para el campo. Y vaciaron todas las ciudades del país. Y metieron a toda la gente en el campo. En albergues, en barracas, los hombres separados de las mujeres. Y el que protestaba, no lo sabe. Entonces fue tal la matanza que hicieron, que los vietnamitas, que eran comunistas igual que los campuchanos, pero que no eran tan recalcitrantes como ellos, invadieron entonces a Capuchea y sacaron a Pol Pot y ya salieron, volvieron a traer a la gente por la ciudad. Entonces, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se come esto? ¿Y esto cómo? Ok. La Primera Guerra Mundial es otro ejemplo de eso. ¿Entiendes? Ninguna soberanía, yo no sé si te invento, si no creo, si a mí me parece. Además, yo con mi país no creo que era, con mi gente. Los que más rojos de Capuchea, yo soy soberano, y tú no te puedes meter. Bien, injerencia ninguna. Se creó una sociedad de las naciones precisamente para ver cómo eso se podía arreglar. Bien, pero cuando la sociedad de las naciones empezó a llamar la atención a algunas, oye, tú no puedes, oye, tú no puedes, pues inmediatamente los alemanes, los italianos, los japoneses se fueron, se retiraron. No, no, yo aquí no tengo nada que hacer. Yo soy soberano. Yo tengo derecho a hacer lo que yo entienda. ¿Entiendes? Está la razón de Estado. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, no hay injerencia, no hay injerencia, no hay injerencia. En los asuntos internos. ¿Bien? Entonces, eso llevó al traste que la sociedad de las naciones fracasara. ¿Bien? Y después, entonces, le vieron la Segunda Guerra Mundial. Con todo el descalabro y todo lo que eso significó. Con estos regímenes así dictatoriales, terriblemente dolorosos para la humanidad. ¿Ven? Hasta que llegamos aquí, a Nuremberg. Y en Nuremberg, lo que pasó fue que todos los aláteres de este señor que se pudieron capturar, ¿bien? Fueron sentados allí en el barquillo de la cosa. Y después de hablar de Nuremberg, bueno, tuvo lugar la Declaración Universal de Derecho Humano. Crímenes contra la humanidad. He oído la historia de la humanidad de acá, cualquier cantidad, sobre la base de la no injerencia en los asuntos internos, de la soberanía popular, de que no te metas en lo que yo hago, en mis asuntos, que yo soy soberano y lo puedo hacer lo que quiero. A título de eso. ¿Sí? Los crímenes contra la humanidad no prescriben. Y los ejemplos, no voy a decir porque hay, no sé cuántos ejemplos hay de casos de esa naturaleza en la historia de la humanidad. ¿Eh? Entonces hubo que sentar a estos señores y decirle, oye, ¿esto cómo es? Ustedes que son abogados conocen de qué estamos hablando aquí, así que no voy a invertir mucho tiempo en eso. Porque aquí hay dos cosas, de aquí se derivaron dos cosas, de todo este proceso y de todo este juicio, se derivó lo siguiente. En primer lugar, ¿hasta dónde se puede llegar cuando tú no pones coto a cosas que son inadmisibles en el mundo? ¿Ve? Yo recuerdo que en el juicio de Nuremberg, un oficial que había sido un jefe de, creo que era de la Treblinka o Dachau, algo así, un campo de concentración de esos famosos, le dijeron, bueno, aquí hay un documento donde usted firma la muerte de 50.000 personas. 50.000 judíos. Usted los quemó ahí, los mató ahí. ¿Esa es la firma suya? Sí, la firma mía. Bueno, ¿y cómo usted explica eso? ¿Cómo dice así? ¿Era judío? No, era judío. Era judío. Pero bueno, pero son, no, pero era judío. ¿Era judío? ¿Hasta dónde puede llegar la aberración de una persona que por tu pertenecer a una nacionalidad X, a una ideología X, algo, hay que matarte, hay que exterminarte, hay que acabar contigo? ¿Eh? Y después de eso te dice, yo tengo razón, eran judíos, y yo soy ario, yo soy alemán, por lo tanto tengo derecho a hacer eso. ¿Bien? ¿Eh?
Y por otro lado, la gente que dice, y esto es una cosa importante que nosotros tenemos, porque esto ocurre a veces aquí, yo he escuchado esto, la obediencia de vida. Puede suceder aquí. Yo cumplo órdenes, y por lo tanto, como yo cumplo órdenes, yo puedo hacer, pues el jefe mío me manda. Sí, pero la obediencia, y de aquí salió ese concepto. La obediencia existe y es de vida siempre que esté entre las facultades del que te lo manda. Porque que tú coges y exterminas 50.000 personas, y eso nadie tiene derecho a eso. Nadie tiene derecho a eso. Ningún jefe, por grande que sea, por importante que sea, tiene derecho a hacer eso. Y yo, como voy a escoger, soy impune, no me pasa nada. Entonces, todo esto ha traído como consecuencia toda esta historia, que podía ser mucho más prolija, mucho más detallada, pero bueno, tampoco tenemos cualquier cantidad de tiempo aquí para esto, ha traído por fuerza, lo que pasó en Ruanda. Ahí mataron a no sé cuántas personas. Es terrible. En África ha habido matanzas tremendas, en Sudán, cosas así, tétricas. O sea, ya el concepto de la soberanía no opera mucho con esto, no hay intervención en los asuntos internos. No se interviene en los asuntos internos mientras tú respetes a tu pueblo. Mientras tú, entonces tú tienes derecho a hacer cualquier cosa como ciudadano tuyo, porque tú seas un personaje político, un personaje militar, un personaje ideológico. No hay derecho a eso. ¿Sí? Entonces, lo que se establece es que hay que tener unanimidad, hay que tener consenso, hay derecho a vetar cosas, ¿verdad? Que son procedimientos que se han ido estableciendo, porque la Sociedad de las Naciones mostró que no tenía los mecanismos necesarios para imponer ciertos órdenes. Y con todo y con eso, todavía el orden no es el que debiera haber en el mundo. Todavía hay gente que se levanta a hacer cosas, ¿bien? Arbitrariamente, así, ¿bien? A pesar de que existe, no sé si ustedes recuerdan esta expresión, en derecho, el derecho internacional público, gracias por la asistencia. En el derecho internacional público se planteaba que hay normas, jus cogens, en el derecho internacional, que no te permiten hacer cosas, que te dicen, esto es inviolable y tú no puedes. Esto ahora comienza a aparecer, durante mucho tiempo eso no existió y la gente entonces cambiaba por su respeto, hacía lo que entendía pertinente. Bien. Y estaba habiendo ya otras cosas como la Unión Europea, o sea, que es una integridad supranacional, donde ya ahí se establece una especie de un gobierno por encima de los países que indudablemente establece una normativa que es común para todo el mundo, y entonces se supone que ahí la gente no puede hacer cualquier cosa, no puede violar cualquier cosa que haya determinado disciplina en ese sentido. ¿Bien? Entonces, en la actualidad, el criterio es que lo que existe es la soberanía popular. Por suerte para nosotros los cubanos, en la constitución nuestra, en el artículo 3 dice, la soberanía reside en el pueblo, o sea, es popular, del cual dimana todo el poder del Estado. ¿Bien? O sea, que eso está a tono con lo que nosotros hemos estado hablando aquí. O sea, el pueblo es el que entrega el poder. Del pueblo dimana el poder. ¿Bien? Pero de la misma forma que dimana el pueblo es el pueblo. El soberano es el pueblo. La Constitución dice así, la soberanía es el pueblo. Yo contentísimo con esa formulación de la Constitución. Bien. Entonces, se ha creado este mecanismo que a mucha gente no le gusta para nada. ¿Bien? Porque esto es un freno a lo que la gente hace, que es lo que se conoce en este momento en el derecho internacional público como la intervención humanitaria. O sea, en aquellos casos donde se ponga claramente de manifiesto que hay violación amplia y masiva de derechos humanos, la gente, con exterminio, muerte, persecuciones, etc., pues la ONU se abroga el derecho a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o algunos países a veces sin el Consejo de Seguridad, a tomar medidas, a intervenir, como lo hizo Campuchea. Bien, como se hizo en Campuchea, y como han hecho otra gente en el mundo. O sea, tú no me das la autorización, pero está lo que esto no es imperdonable, no podemos permitir esto. Y entonces la gente hace cosas. Por supuesto, a mucha gente que no le conviene eso, pues no lo acepta. Es una injerencia en los asuntos internos. Es el violar el derecho, es la soberanía mía que está violando. Sí, pero ¿qué tú estás haciendo para que yo me atreva a violar la soberanía? ¿Qué tú haces? Bien, eso es lo que no se toca, eso es lo que no se dice, eso es lo que no hablamos. Bien. Entonces, la intervención humanitaria es eso. O sea,
ante una situación terrible para un pueblo, intervenir para parar eso, para detener eso de alguna manera, porque en Ruanda prácticamente se iba a acabar el país, y iban a matar a todo el mundo en Ruanda. Los objetivos son precisamente los objetivos humanitarios. La intervención humanitaria no implica necesariamente que me voy a quedar con el combustible, que me voy a quitar, o que el dinero, ¿no? O que yo voy a quedarme dominando, no, no, no. Es para parar una situación que evidentemente choca con la mayoría de los ciudadanos, que pone en peligro los bienes, la propiedad, la vida de la gente. Entonces, de alguna manera, eso, la comunidad internacional no puede permanecer con los brazos cruzados ante una cosa así como esa. Tiene que necesariamente hacer algo. Entonces, lo que no deberá es precisamente quedarse, o sea, intervenir para después entonces querer ser como los que gobiernan, claro, o los que mandan, o los que quitan y ponen. Eso, esa no es la idea de la intervención humanitaria. Entonces, aquí hay una quizás dicotomía. No intervención o soberanía. Es que nosotros no, o sea, mi opinión personal, yo no creo que una cosa esté reñida con la otra. ¿Ven? Tú puedes ser soberano. Tú puedes manejarte y nadie tiene derecho a intervenir. Pero tú tampoco puedes hacer lo que tú quieras, en la forma que tú quieras, masacrar a la gente. Tú no tienes derecho a eso. A quitarle a la gente sus propiedades, sus libertades, a encarcelar a las personas de forma arbitraria. Tú no tienes derecho a eso. La soberanía no significa eso, porque la soberanía se supone que es un poder que te delegó a esa misma gente contra la cual tú estás arremetiendo. Entonces, evidentemente, ahí hay una contradicción. Eso es insalvable. ¿Bien? Y hay mucha gente que se sabe en ese plano, entonces critican a la intervención. Esto es una forma de injerencia en los asuntos internos. Esto es meterse aquí para querer, qué sé yo, gobernarnos. Esto es meterse aquí. No digo que no haya caso de que eso pase, pero en otros casos, la intervención es humanitaria y es provocada por el propio gobierno que ha hecho cosas. Porque bueno, no es. Yo creo que hubo un error cuando los alemanes cogieron a Austria y se la cogieron. Si ahí hubieran intervenido los demás, la guerra mundial no hubiera tenido lugar. Le hubieran quitado a Austria a través de los alemanes y ya, y ellos hubieran sabido que no podían hacerlo. Pero los dejaron, lo permitieron, y entonces ellos ocuparon aquí, allá y siguieron. Porque no queremos la guerra, porque no queremos intervenir, porque no queremos. Entonces después los bombardeos sobre Londres, la ocupación de París, el ataque a Pearl Harbor, todo eso se podía haber evitado. Si hubiera habido una fuerza que hubiera hecho a los alemanes cuando entraron en Austria, no, González, que fue lo que pasó cuando Saddam Hussein entró en Kuwait. ¿Qué? Que las Naciones Unidas dicen, tiene que irte, no puede. Porque claro, ya había un precedente. Ellos sabían que si le permitían a Saddam Hussein la ocupación de Kuwait, que se le anexara como una provincia de Irak, entonces después había que permitirle otra cosa, otra cosa. Que eso fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero ya esa experiencia existía. Pero yo sabía cuando se dio eso, y una vez lo hablaba en tu presencia con alguien, la ONU no va a permitir, ya había entrado en Kuwait, eso no lo van a permitir, porque yo sabía que ya la Segunda Guerra Mundial se había pasado, era un precedente histórico que era inadmisible, y pasó después, ustedes saben que. ¿Bien? Para todo esto y para buscar un nivel, digamos, aceptable de operatividad en estas cosas y de comprensión, se ha creado el Tribunal de Justicia Internacional. Hay un Tribunal de Justicia Internacional, la Haya, que existe, que precisamente es para dirimir estos conflictos y para decidir cuándo procede una cosa o procede la otra. Por suerte, aunque todavía este tribunal no ha alcanzado, digamos, el acatamiento masivo de todo el mundo, ya hay gente que comienza a acudir al tribunal cuando hay una disputa con otro país para que el tribunal solvente los problemas que se crean dentro de los países y así buscar una solución aceptable para todos, sin que se lesione el principio de soberanía, sin que se lesione el principio de no injerencia, pero al mismo tiempo que tampoco se violen los derechos ciudadanos, que tampoco se hagan cosas que no se deben hacer. Entonces, bueno, si hay preguntas o si quieren hacer preguntas, con mucho gusto, bueno, pues respondemos las preguntas. Me gustaría hacer una pregunta precisamente tocando este tema ahora. ¿Qué pasó y por qué no se pudo intervenir de cuando la guerra de los 6 días de Israel, que se anexó también en algunos países árabes, los altos del Golán en Siria, la parte de Jordania, ¿cómo lo manejaron las Naciones Unidas en aquel momento? Bueno, por lo regular, cuando hay un país que ataca a otro de una forma, digamos, de improviso, desapareció Palestina prácticamente. El problema es que la situación del Medio Oriente es una situación muy complicada. Es muy complicada. ¿Y qué pasó? Que también la guerra duró muy pocos días. Y rápidamente ellos pararon, se pusieron de acuerdo ahí y ya estaba consumado eso. Después los israelitas no quisieron retirarse.
Pero yo creo que ese problema no se va a solucionar hasta tanto no se siente la comunidad internacional y traiga a los palestinos y obligue un acuerdo entre esa gente, porque eso ya lleva muchísimo tiempo y evidentemente a medida que pase tiempo se exacerban más las pasiones, es más el odio entre un grupo humano y el otro, y así no hay solución. ¿Y qué pasa? Que aquí los palestinos tienen la peor suerte, porque tienen los menos recursos. O sea, militarmente hablando, Israel es una potencia de primer orden. ¿Bien? Y entonces los palestinos no tienen esa posibilidad. Entonces, debían llegar a un acuerdo. Pero también a veces los palestinos no quieren. O sea, hay un mal de fondo ahí que es histórico ya, que tiene muchísimo tiempo, donde hay mucho odio entre las partes, y yo creo que eso va a ser difícil. Habrá que buscar una solución en algún momento y sentar a las partes y llegar a un acuerdo. Que para mí el acuerdo es que Palestina tenga un pedazo de territorio, sí, claro, independiente, y que los árabes, y además que las fronteras sean inviolables, garantizadas por la comunidad internacional. Nadie puede pasar para el otro lado de la comunidad. Esta es la frontera y aquí nadie. Y si te pasa alguien, la ONU interviene y te saca de ahí. Esa es la solución, porque si no, nunca, como yo la veo, nunca va a haber soluciones. Bueno, yo puntualizando algún detalle sobre ese mismo tema, yo creo que es importante tener en cuenta que en esa guerra Israel fue atacado. 6 países se pusieron de acuerdo para atacar a Israel y desaparecerlo de la faz de la tierra. Pero no lo querían, ¿eh? Entonces, Israel en legítima defensa, en esos días y haciendo gala de la altísima preparación militar, y además porque era una guerra de supervivencia, si no se lo iban a echar desde eso. Y después que bueno, le venció la pelea con todos los frentes que tenían abiertos, desplazaron a esos ejércitos muchos kilómetros para atrás, y luego también hay un problema entonces de seguridad nacional del propio Israel, que no confía en que tú, llegando a los límites de mi territorio, tenerte ahí tan cerquita porque ya me atacaste. Y por otro lado, yo creo que los medios en general y especialmente los medios en Cuba obvian buena parte del conflicto de Israel y Palestina, no hablando nunca de factores que son determinantes en este conflicto, como es la existencia del grupo terrorista Hamas. Grupo armado que de alguna manera tiene secuestrada gran parte de la población palestina, que le teme a este grupo, porque nada más que interpreten que tú eres pro-israelita o que no estás de acuerdo con ellos, te ejecutan. Y este grupo armado tiene en sus preceptos fundacionales acápites que no están en los preceptos de la Nación de Israel. En la Nación de Israel no tiene en su constitución un artículo que diga que su objetivo es desaparecer a la Nación Palestina. Sin embargo, este grupo armado que dice representar la voluntad del pueblo palestino tiene como objetivo de existencia el exterminio de la Nación de Israel. Y todos los días ejecuta acciones como lanzamiento de cohetes, de cohetes caseros, de diferentes, crean túneles para salir a otro lado, apuñalan personas, hacen una serie de cosas. Entonces, no estoy diciendo que Israel es un santo. Israel, cuando ha ejecutado esta operación de plomo derretido y demás, le ha tirado con todo a los palestinos, hay varias masacres que han sucedido allí. Lo que yo estoy diciendo es que al valorar este conflicto hay que tener en cuenta todos los factores que intervienen y no solamente ver a los palestinos como este como grupo vulnerable, víctima de los ataques israelíes. Ahí hay de parte y parte cuestiones bastante cuestionables. De eso, doctor, me llama la atención, incluso ahora que decía él eso, que lo que sí me llama la atención, que parte del acuerdo sí me ha llamado la atención, que la propia Palestina nunca ha querido reconocer, que es una de las cuestiones que solicitan los israelitas, que se reconozca, que Palestina, el lado palestino, reconozca al Estado de Israel como Estado. Y eso es una de las cuestiones que también siempre han chocado en las conversaciones, porque los palestinos no han querido jamás reconocer a Israel como Estado. Bueno, ahí hay una cosa que a mí me parece que debiera buscarse desde un inicio y aclararse desde un inicio para sentar un precedente. ¿Cuál? ¿De quién es el territorio? Porque por lo regular a veces dicen, no, esto fue mi territorio, esto es mío. Pero en la historia de la humanidad, donde ha habido tantos desplazamientos y tanta gente para allá y para acá, donde no había fronteras en una época, o sea, ¿quiénes son los dueños del territorio americano? ¿Los sioux?
los apaches, los comanches, los españoles cuando llegaron a Estados Unidos, porque los españoles estuvieron ahí, los americanos, los ingleses, ¿quiénes son? Los, porque además, si tú te vas por ahí, siempre va a haber que no, pero antes que nosotros estuvo, no sé, y el otro y el otro. Hay que llegar a la comprensión de que ese problema no se puede tocar por ahí. Hay que buscar una solución de acuerdo ahora y con carácter definitivo. Seguir diciendo que si este territorio es mío y tú lo ocupaste, o si fue tuyo, o que sea yo, eso no va a resolver el problema. Porque evidentemente, ¿Cuba de quién era? De los taínos. Era de los taínos. Y los ciboneyes que vinieron antes, primero que los taínos, que fueron desplazados por los taínos para el occidente. Y antes de los ciboneyes habían que ir aquí, se sabe eso. ¿Entiendes? O sea, eso es muy difícil. Hay que aceptar las cosas como son en este momento, eso no se puede cambiar. Y sí hay que sentarse y buscar un consenso, un acuerdo, que sea factible o favorable o admisible por las partes, y a partir de ahí comenzar. Porque de lo contrario siempre va a haber una discrepancia, ¿no? Tú tienes razón, pero la tengo yo. Así no se puede resolver eso. Otra pregunta, doctor. Ahorita usted hablaba de razón de Estado, la razón de Estado, y esa parte no me quedó clara porque usted la relacionaba a algo así como relacionada con cuestiones, digamos, de moralidad o algo de eso. Entonces no me quedó claro en la práctica, ¿no? ¿Cómo visualizar un ejemplo práctico? O sea, la razón de Estado la toca muy claramente Maquiavelo en su libro El Príncipe. Y él dice que la razón de Estado es aquello que un Estado debe hacer siempre que sea a favor de su engrandecimiento, de su magnificencia, de aquello que puede fortalecer al Estado, todo eso, aunque a veces los métodos no sean muy ortodoxos. Maquiavelo, el nombre lo dice, Maquiavelo, esa palabra aquí ha quedado como una cosa de un actuar bien. Pero la razón de Estado es eso, ¿bien? Ya eso no se usa mucho en el mundo actualmente, pero sí, todavía está. Razón de Estado. Yo recuerdo una vez que se iba a hacer aquí un hospital, había una manzana de casas al lado del hospital, y el hospital había querido ampliarse, y quería esa manzana de casas que está al lado, para ampliar el hospital. Y entonces el Estado empezó, el gobierno empezó a ofrecerle casas a la gente, con tal de sacarla ahí, y hubo un momento que todo el mundo se había ido, menos una casa. En una casa que estaba ahí, ya habían tumbado todo, pero esa casa estaba en el medio, el hospital es el que lo ampliaba. Y yo pasaba por ahí y miraba, bueno, esta gente no se ha ido todavía, una casa que quedaba ahí puesta. Pero parece que le habían ofrecido varias cosas y la gente de la casa no querían algo muy especial, lo que sea. Y supe en una vez que se habían ido, una vez ya pasé y no estaba. Y alguien me contó, esto es, alguien me lo dijo, no puedo asegurar categóricamente haya sido así, pero lo puedo creer, que en un momento dijeron, te vas o te sacamos. Esto es razón de Estado. Y entonces, en esa circunstancia, yo creo que procedía la razón de Estado. Si se está hablando de que van a ampliar el hospital y te están ofreciendo varias cosas, tú no puedes pararte si no tienes que darme el capítulo. Si tú quieres que yo me vaya a ir, bueno, eso es una exageración. Yo no digo que hayan ocurrido así las cosas, pero se me ocurre pensarlas de esa manera. Es decir, si le aplicamos razón de Estado por eso, o alguien utilizó el término, no sé, de razón de Estado, me parece que procedía en ese caso. Pero a veces la razón de Estado es otra. La razón de Estado es que yo necesito espacio vital porque mi población no cabe ya en el territorio. Y tienes que dármelo tú que estás al lado mío. Y si tú no me lo das, te lo quito. ¿Bien? Esa es la posición de los nazis. ¿Bien? El espacio, o sea, el espacio vital que yo necesito. La población es demasiada, no cabe. Yo no puedo alimentar a mi población con el territorio que tengo. Yo necesito espacio. Si no tienes tú, tienes esa razón de Estado. Nos vamos a la guerra si hace falta, pero yo no lo voy a quedar. ¿Bien? Eso, por supuesto, esos métodos ya han quedado claros. Las cosas no son así ahora. Pero en un momento determinado se usó eso. Era la razón de Estado. Un término que no es muy plausible, pero que dice que, bueno, que tú haces cosas que tú consideras necesaria y tu país está primero y tú como gobierno tienes que garantizar a tu gente aplicando a veces métodos que no son para nada ortodoxos, no son los métodos que son totalmente fuera de una dimensión racional. Una última pregunta que quisiera hacer, su reflexión en relación a esta cincuenta y tantos años de 56, ¿no? 56 años de revolución cubana, el poder del Estado relacionándolo con, por ejemplo, con los delitos de lesa humanidad. Bueno, ¿qué cosa es un delito de lesa humanidad?
Los delitos de soberanía están recogidos en el... Ustedes saben que hay delitos que están fuera de los códigos normales, pero son delitos que no prescriben, que son... De un delito de lesa humanidad puede ser la persecución de un grupo político, acosar a un grupo político, exterminar a un grupo político, eso puede ser un crimen de lesa humanidad. O sea, se llama lesa humanidad porque significa algo que... Lesa quiere decir horroroso, terrible, ¿no? Algo que la humanidad rechaza de todas maneras. Yo no creo que aquí haya habido abiertamente, por lo menos de forma muy marcada, crímenes de lesa humanidad en este tiempo contra la población cubana. Yo sí creo que ha habido desafueros, que ha habido excesos, ¿entiendes? Que no eran necesarios, que podían haberse evitado. ¿Acá? ¿Exterminio ha sido un grupo total y completo? No creo que haya ocurrido. O sea, que está familiarizado el término, básicamente, con esta situación de exterminio de poblaciones humanas. De persecución de grupos políticos para exterminar. Entonces, no creo que eso haya sido así, pero sí creo que el gobierno cubano ha permitido a veces cosas que desgraciadamente un poco que lo enturbian su comportamiento. Porque, por ejemplo, lo ocurrido con el revocador 13 de marzo, eso me parece que no debió ocurrir. Y otras cosas que se han hecho que el gobierno no tenía por qué haberse dejado quitar esa prerrogativa o ese buen actuar para complacer a cosas que enturbian su imagen, que ha dejado un sabor amargo en muchas familias.